¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a una nueva historia en el canal del Fede Wolf. El día de hoy volvemos a hablar de una película animada. ¡Ay, qué bonito! La película de hoy es una de mis favoritas de la infancia, Bichos. Echeo, es una película muy bonita. ¿Tú sabes por qué no le hicieron secuela o algo así? No. Yo tampoco sé por qué no le hicieron secuela. Fue bonita. En fin, comencemos con esta historia de hormiguitas. ¡Púchale play! Había una vez una hormiguita azul que se llamaba Flick, que no era como todas sus compañeras en el hormiguero. Él era muy emprendedor y muy inventor. Sin embargo, Flick no es muy popular y siempre es criticado por andar inventando este tipo de cosas. Las hormigas en este lugar son muy trabajadoras y saben cosechar y almacenar muy bien la comida, lideradas por la reina y sus dos hijas, la princesa Ata y Dot, una hormiguita muy tierna y moradita. ¡Ay, qué bonito, de veras que sí! Pero no todo en esta colonia es felicidad, porque estos bichitos no trabajan para ellos mismos, pues se la viven oprimidos por unos grillos que de vez en cuando los visitan para quitarles gran parte de la comida. En esta ocasión las hormigas están terminando de hacer la ofrenda de esta temporada, pero Flick accidentalmente la golpea y todita la comida se va al carajo. En un momento así, solo se puede reír. Los grillos obviamente no encuentran nada, así que bajan al hormiguero y comienza el caos y la destrucción. ¡Uf! ¡Cuánto caos! Es aquí donde conocemos al malo de esta historia, este grillo llamado Hopper, que es muy bueno en esto de bajarles la moral a las pobrecitas hormigas. El sol nutre a las plantas, ustedes cosechan el producto, los saltamontes luego lo comemos... ¡Y los pájaros comen saltamontes! Imagínense, con estos diálogos cualquiera termina bien agüitado. Hopper de verdad está cabreado, pues considera que las hormigas se están rebelando. Así que, si quieren seguir en paz, las hormiguitas deben de preparar doble ofrenda para la siguiente temporada. Después de que los bichos malvados se van, todos culpan al Flick y planean desterrarlo. Eso andan pensando cuando este joven emprendedor se le ocurre la idea de buscar bichos salvajes que puedan luchar por ellos. A la princesa Ata y a las demás no les parece mucho la idea al principio, pero después aceptan porque es una buena oportunidad para deshacerse de este nene. ¡Qué historia tan fumada! ¿A poco las hormigas hacen eso en la vida real? ¡No! ¡No, señor! ¡Es una historia animada! ¡Use su imaginación! Aparte, ni hay mujeres sabrosas en esta historia. ¡Ahorita salen! Bueno. Flick se va de viaje y llega a esta ciudad llena de bichos diferentes. Hay gusanitos, arañitas, mosquitas, etcétera, etcétera. Un buen rato anda por ahí hablando sin tener suerte, hasta que llega a un bar y escucha una violenta y dura pelea. ¡Atrás, moscas inmundas! ¡Aquí están los más grandes guerreros de todo el mundo! Justo lo que busco. Nuestro protagonista queda encantado, pues acaba de ver a los héroes más grandes que puedan existir. Así que les cuenta su problema, los bichitos estos aceptan y se van con él. Algo anda mal. Y el cerdito tiene razón, porque lo que Flick ignora es que estos bichos son nada más y nada menos que unos cirqueros todos fracasados. Este disque es mago, pero es malo. Este palo con patas, este gordito y esta mariquita son payasos, pero ni dan risa. Y estas cochinillas, no me acuerdo qué hacen, pero también son malas. Todos ellos son ex empleados de esta pulguita, que es la dueña del circo, que terminó corriéndolos porque todos y cada uno de ellos eran pésimos en lo que hacían. Deprimidos y sin chamba, llegaron a este bar donde fueron perseguidos por estas moscas con las que alguna vez tuvieron problemas. Al intentar escapar, hicieron un desmadre en el restaurante. Lo volcaron y terminó en la escena que Flick vio. ¡Jaja, qué gracioso, jaja! ¡Ay, Flick, de veras que no das una! Pero todo lo compensan tus ojos de picarón. ¡Ya, Martín, ya párale! ¿Vas a empezar de loca otra vez o qué? ¡Respétame! ¡Tú no me mandas! ¡Nadie aquí es mi dueño! ¡Respétenme! ¡Respétenme! Flick llega al hormiguero donde todos se sorprenden al verlo llegar con estos animalones. ¡Ay, qué mariposota! Dicen. ¡Ay, qué escarabajote! Dicen. Todos se emocionan al ver a estos héroes, así que arman una pachanga y obras de teatro para mostrarles a sus salvadores lo muy agradecidos que están. Poco a poco los cirqueros se van dando cuenta de la situación y como obviamente no saben luchar ni son guerreros, terminan diciéndole la verdad a Flick. Son la solución. Híjole, todo se va a la ñonga. Los cirqueros se quieren ir. El Flick les pide que no se vayan, porque si no va a decepcionar a todos. Así anda rogándoles hasta que una de las amenazas más grandes para los bichos se hace presente. Un pajarito aparece y se los quiere comer. Aquí se arman los guamazos. Nuestros protagonistas logran escapar y después de este acto de valentía, todas las hormigas los aclaman y los alaban. Hasta la princesa Ata sabe que enfrentar un pájaro no es tarea fácil. Hasta Hopper les teme, así dice. En ese momento a Flick se le ocurre una idea para ahuyentar a los grillos sin que los bichos tengan que pelear. Construir un pájaro gigante hecho con hojas. De esta manera, cuando los malos lleguen, las hormiguitas se sacarán el pájaro y así ahuyentarán a los grillos, así sacándose el pájaro. ¡Momento! ¡Fede Lobo nos alburió! ¡Señor, déjenos ver la historia, por favor! ¡No, pero nos alburió!
murió. Después de muchas secuencias divertidas donde los bichos conviven, el Flick y la Ata se echan miraditas románticas y la amistad crece, terminan el pajarito. Sin embargo, mientras todos están festejando, llega la Pulga, ex patrona de los cirqueros, a arruinarlo todo, porque resulta que después de haberlos despedido, se arrepintió y ahora los anda buscando. ¡Ay, qué decepción!, dicen todos. ¿Que no eran guerreros? ¿A poco nos mentiste, Flick? Todos se cabrean contra este nene, pues les mintió, y consideran que su plan maestro fue ideado por unos fraudes. Entonces deciden desterrar a Flick, y aquí comienza la canción triste. Las cosas empeoran, pues las hormigas deciden reunir comida, pero en ese momento llegan los grillos. ¡Hijo de su madre! El Hopper se cabrea todavía más, pues la comida reunida no se acerca ni tantito a la cuota que él pidió. Entonces los torturan y esclavizan por un buen rato. El plan maestro de este grillo es divertirse un poco con ellas y antes de irse matar a la reina. ¡Ay, ese Hopper, qué malvado de veras que es! ¡Usted es diabólico! Dot, la hormiguita chaparrita, escapa de milagro y se lanza a buscar a Flick. ¡Corre, pequeña hormiga morada, corre! ¡O los grillos te van a tasajear! Y mientras tanto, el Flick. Este pobre hombre está todo deprimido y ya lleva varias horas de viaje con sus nuevos amigos los cirqueros. Cuando llega Dot a contarle toda la situación, por un momento el Flick se niega a ir, pero después ya acepta. Junto a los cirqueros amarran a la Pulga y regresan al hormiguero, donde estos bichos harán lo que mejor saben hacer: un show muy gracioso. Ah, pero esto del show es una distracción, pues parte de este es salvar a la reina. Y mientras los grillos andan como imbéciles riéndose de los payasitos, las hormiguitas chaparritas activan el pájaro. Y es aquí donde comienzan otra vez los guamazos. El plan funciona y muchos de los grillos huyen, pero la Pulga, otra vez la jodida Pulga, arruina todo, porque se libera, ve al pájaro, se asusta y con un lanzallamas que hace a base de este tubito y este cerillo, nos quema el pájaro. ¡Esa pinche pulguita, cómo me cae, gorda! A ver, espérate, lo voy a aplastar. ¡Ah, señor! ¡Es una película animada! ¡La Pulga no es real! ¿Cómo no, güey? ¡Déjame aplastar! ¡Hijo de su madre! Hopper descubre el plan, se cabrea y comienza a amenazar a las hormigas, pero en ese momento Flick da un paso al frente y, como macho que es, se rebela contra Hopper. Este malvado grillo en un inicio lo manda a golpear, pero ya es demasiado tarde, pues el valor de este nene ha inspirado a todas las demás hormigas y cada una de ellas ahora se revela. Los siguientes acontecimientos los narraré con musiquita de estrella de Mario Bros, para ir más rápido y que no se haga tan largo el video. ¡Córranle, córranle! Las hormigas se volvieron locas. Agarren al Hopper y pónganlo en este cañón. Bye, Hopper, adiós para siempre. ¡Híjole, ya empezó a llover! ¡Jaja, es buena oportunidad para escaparme, pero me llevaré al jodido Flick para vengarme de él! ¡Pum! Ya se llevaron al Flick. ¡Vamos, amigos, rescatémoslo! Uy, no fallamos, ya se llevaron al Flick. No te preocupes, yo te rescato. Oye, princesa Ata, aterriza aquí, ándale, ándale, ándale. Oigas lo que oigas, no salgas, princesita. Ahora sí ya valiste, hormiga, te voy a tasajear. No, por favor, no me tasajees. Ah, caray, salió otro pájaro, jajaja, ja, ja, también ha de ser falso. Uy, no, que me agarre como pájaro, también es falso. Uy, que me dé de comer a sus pollitos, también es falso. Ah, caray, creo que esto sí es de verdad. No, Manchester, no, Manchester, no, Manchester. Y ya, y se murió el Hopper y se acaba la película. Los cirqueros se despiden, la princesa Ata es coronada reina, todos ahora quieren al Flick, y la Ata y él se hacen novios. Y nunca hicieron una secuela, aunque yo la esperé por años y años, y nomás los de Pixar no se animaron. Y luego existió otra película de hormigas, pero esa no estaba tan chida. Bueno, a mí no me gustó tanto, pero es mi opinión mía de mí, y ya se acabó el video, fin. Y bueno, gente, hasta acá dejamos la historia de bichos. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido. No manches, que ya acabó. Y los viejos que me prometiste, boy. Mentí. ¿Y el helado al final de la película? También mentí. En la parte de abajo te dejo mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y mi canal de Twitch. Por mi parte ha sido todo. Muchas gracias. Bye.